Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos de su canal El Salvador de Campo y aquí estamos con un nuevo video. Gracias por vernos a todos ustedes de diferentes países. Pues a veces quedo mal al mencionar los países porque nos ven de muchos, de México, de Estados Unidos, de Honduras, de Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador incluso. Incluso de España nos han hecho comentarios, los cuales les agradecemos muchísimo y por supuesto, aquí mismo en El Salvador también, ¿verdad? Las estaba mencionando todos y menos el país donde se origina la señal. Ahora me acompaña siempre Cristian y hoy, esta vez, Cristian, las imágenes desde donde son cortesía. Hola amigos ganaderos, un placer siempre estar con todos ustedes. Pues comentarles de que esta visita la estamos realizando desde la finca La Casona. En especial, pues en esta ocasión queríamos traerles hembras en específico, hembras puras, muy buenas para la leche, hembras que acá manejan, sean vacías o algunas están preñadas. También hay novillas disponibles para todos aquellos que estaban preguntando, que pues solo machos sacan, pues hoy saquen hembras y eso estamos haciendo, ¿verdad? Siguiendo las sugerencias, así que para todos ustedes amigos, acá les presentamos un muy buen grupo de hembras con muy buena genética, Ricardo, que es lo más importante, porque eso se busca en el acto de ganado siempre, que comprar una novilla, pero que sea buena, que mejore el grupo que uno ya tiene. Muy bien, así es que estamos donde don Agustín Martínez, finca La Casona, y ahí pueden ustedes ver, incluso entre las imágenes van a ver... La mayoría son hembras, son algunos toros búzaros que también él tiene, por los que preguntan por los búzaros, ¿verdad? Pero la mayoría quiere hembras, como dijo Cristian, de todas las edades. Y por los que siempre les interesa, el lugar donde está queda la finca es en Atastepeque, San Vicente. Así es que ahí les damos esta información. ¿Algo más, Cristian? Sí, los amigos han estado preguntando de que quizás a veces no se tiene todo el pisto, pues, y para comprarlas y da alguna forma de crédito y así es, ¿verdad? Pueden hablar con don Agustín y les va a dar opciones de crédito para que puedan comprar el animal que más les guste a ustedes. Quizá la duda que tengan mucho es de que si se exporta a Honduras, Guatemala, Nicaragua, en específico en este rancho, pues sé que hablando con Agustín pues pueden llegar a un acuerdo, ¿verdad? Así que pueden contactarlo por ahí, solicitarnos su número, con gusto lo daremos. Él posee WhatsApp activo, ¿verdad? Así que si a veces le envían un mensaje o le llaman y eso no les corresponde, pues no se aflijan, ¿verdad? Él siempre ve los mensajes y a su debido momento les va a contestar. Muy bien, buena aclaratoria, que a veces hay que entender que un mensaje de WhatsApp no es al instante que se contesta, porque puede que por señal o por otras ocupaciones, pero siempre llegará el momento donde se podrán verificar y contestar y atender las peticiones. Así es que las vamos a dejar aquí con las imágenes desde la finca La Casona para que ustedes sigan disfrutando. Hagan sus comentarios, también nos pueden llamar. Y si no, pues ahí también vamos a dejar el teléfono de don Agustín en la descripción. Y así pues, agradeciéndoles a todos ustedes que nos ven, sigan pendientes de este su canal, El Salvador en el Campo. Ah.
Thank you.